Kaixo. Ondorengo bideoan azalduko ditugu esploratzaileak saioan abenduko saioan landuko ditugun edukiak eta horretarako ekarri ditut hainbat gomendio eguberrietako oporraldian eta denbora libre horretan irakurri eta ikusi ahal izango dituzuenak. En el caso de los libros, este libro de Eva Illouz, ¿Por qué duele el amor? Es un libro que ya hemos trabajado en la sesión anterior. Sin embargo, durante estas Navidades seguramente podréis disfrutar y ampliar la lectura de este libro, que nos habla desde una perspectiva sociológica sobre la construcción del amor desde la modernidad hasta la actualidad. Otro libro que también puede ser interesante para explorar las relaciones amorosas es este libro de Alexandra Kollontai. Es un libro traducido al euskera por Aroa Huarte, donde se recopilan tres narraciones ficcionadas de Alexandra Kollontai, donde reflexiona sobre las relaciones amorosas desde la perspectiva de las redes populares y la implicación de las mujeres en esas relaciones. Dos películas para ver estos días pueden ser, por un lado, una película de Cassavetes, de John Cassavetes, de 1971. Es una película que se titula Así habla el amor y donde, a través de dos personajes, podremos explorar los límites de las relaciones amorosas. Y, por otro lado, tenemos otra película de Robert Machoyan, de 2020, que se llama The Killing of Two Lovers, y es una película donde también se exploran las relaciones amorosas en una pareja, en el seno de una pareja, donde deciden relacionarse amorosamente con otras personas. Y para terminar, si queréis profundizar un poco más desde una perspectiva más artística, más desde el arte contemporáneo, hay una exposición de Sophie Cole, que también podréis ver en las redes, que se llama Cuídese mucho, donde a partir de una carta que recibe Sophie Cole, una carta de ruptura de uno de sus amantes, ella explora las diferentes visiones que puede haber sobre esta carta desde diferentes ámbitos, desde diferentes perspectivas, desde el ámbito sociológico, criminológico, desde la traducción, etc. Espero que disfrutéis con estos materiales y nos vemos en la sesión de enero. Urte berrión eta gozatu.